Hola chicas, hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos una vez más a mi canal. Muchísimas, muchísimas gracias por acompañarme este ratito en un video más. Y el día de hoy tengo la gran alegría de poder compartir con ustedes ya los lanzamientos de campaña de diciembre de Leclerc París Guatemala. Como siempre, están de infarto. Unos productos súper hermosos, divertidos, cuidado facial. Tenemos también productos para maquillaje y productos del hogar. Espero de todo corazón que se queden conmigo hasta el final de este video. Y antes de comenzar, invitarlas como siempre a que puedan suscribirse al canal, apoyar este videito con un super like. Y si ustedes gustan seguirme en mis redes sociales, se las dejo en la cajita de información abajo, al igual que todas las redes sociales de Leclerc París Guatemala. Y en esta oportunidad también les voy a dejar en el primer comentario destacado los catálogos del mes de diciembre, para que ustedes no estén buscando por ahí los catálogos digitales y simplemente en un clic los puedan tener pues en todo momento. Y ya sin más chicas, vamos a comenzar. Pero antes, robarme este pequeño espacio para darle el protagonismo a esta belleza de labiales. Estos labiales de Lola Boni venían de lanzamiento en la campaña pasada de noviembre y pues ya los tengo por acá. Este, chicas, está precioso. Es el que llevo aplicado en este momento. Vean el acabado tan velvet aterciopelado, súper hermoso. Tienen una pigmentación increíble. Ahorita, después de terminar de grabar este video, no me voy para ningún lado. Les voy a grabar el video en sí de la aplicación de las 4 tonalidades de esta colección de Lola Boni, porque la verdad están increíbles. Y ojito, chicas, ojito si los vuelven a ver en catálogo, porque yo sé que van a regresar, pedirlos todos. Pero este en específico es el rojo coqueto de la colección de labiales líquidos Lola Boni. Estos labiales no secan mate intransferible, pero tienen ese acabado y ese aspecto mate. Y la verdad, chicas, no transfieren así mucho. Es bien poquito. Vean, casi nada. Son una belleza, súper cómodos. Y la verdad, yo estoy encantada. Espero que ustedes también puedan disfrutar de estos labiales. Y hablando de nuestros personajes favoritos, una nueva colección que la verdad, chicas, yo hasta las cajitas estoy guardando. Hasta las cajitas, porque están bien bonitas. Y vean, ahora pues en campaña de diciembre nos vinieron a dar justo en la nostalgia. Y cuéntenme quién de ustedes no estaba pues obsesionada con estos brillitos de rolón, que vienen siendo como un tipo aceitito súper delicioso. Recuerdo yo que el que yo tenía en mi bolsita, porque ni cosmetiquera no era, era un rosadito como de cherry que vendían pues en todos lados. Y ahora pues en colaboración con los Looney Tunes, Leclerc París Guatemala nos trae pues no uno, dos ni tres, nos trae 6 brillitos de esta colección. Obviamente ustedes van a poder estarlos viendo súper de cerca en esta toma de primer plano, y aquí les voy a ir mostrando a los personajes y el aroma de cada uno de ellos, para que nos vayamos pues así en orden. Nos vamos a ir en orden de aparición del catálogo, y el primero es este de este gatito silvestre, y este es de aroma de frutos rojos. Todos tienen como el mismo aspecto, así hidratante, trae extractos naturales, y pues aquí dentro en la fórmula ustedes pueden observar que trae una pequeña escarchita. Estos se aplican así en forma de roloncito, los puedes llevar a todos lados, ir reaplicándolos durante el día, y en sí simplemente pues son un brillito con destellos para los labios. Ahí les está pegando mejor la luz. Y les digo, aquí ustedes se pueden ir ya sea por su personaje favorito o por el ingrediente en sí de cada uno de ellos.
Este es el de Silvestre con los ingredientes de frutos rojos. El siguiente roloncito es el del personaje de Piolín, el favorito de muchas, y en sí el aroma de este es a una piña colada súper deliciosa. Este sería el segundo. El siguiente es el del conejo más guapo de todos, Bugs Bunny. Este trae extracto en sí de coco. Vean qué bonito. Y todos huelen a lo que dicen, ¿verdad? Este huele a coquito. Sí, súper, súper delicioso. El más coqueto de la colección, el de Lola Bonnie. Y este es el de vainilla, también mi aroma favorito. Huele súper delicioso. Y este pues por ahí ya le está haciendo ojitos Vale. A Vale también le encanta Lola. Y pues este sería el de vainilla. El siguiente es el del patito Lucas. Precioso también, me encanta. Me encanta, es mi favorito el pato Lucas. Este es el de aroma de yogur de melocotón. Y de último el Taz. Este es de chocolatito. Está súper rico. Ay, huele bien delicioso y bien sutil. Y por ahí está. Vienen a un increíble, increíble precio de introducción, chicas. De $9.99. No se los pierdan. Son 6. Coleccionenlos todos porque yo sé que les van a súper encantar. ¿Qué les parece si continuamos con más productos dentro de la gama de maquillaje? Y por acá la línea VIP de L'Eclair nos presenta estas 3 nuevas tonalidades de contorno en crema. Están súper bonitos, cada uno contiene 30 gramos. Y por aquí les voy a mostrar, yo estuve utilizando pues ya el día de hoy el correspondiente a mi tono de contorno y me fascinó. Vean, queda súper natural, no es una tonalidad fría, es una tonalidad cálida que como que juega como súper bien con el subtono de mi piel. El primer tono de este, que es contorno en crema, es el contorno light. Vean, igualmente ustedes van a estar viendo aplicación y swatches en pantalla, pero este, chicas, viene siendo una tonalidad vainillita, súper bonito, también tirándole a subtono amarillito, no tiene subtono rosita, y este siento yo que vendría siendo para pieles súper, súper claritas, ¿verdad? Ese sería el primer tono, el light. Nos vamos con el tono que me quedó a mí, que es el contorno bronce. Vean, así se ve el contorno. Y este, como les digo, está súper bonito, súper, súper bonito. Se difumina como cremita. No cuesta para nada difuminarlo. Yo lo estuve aplicando con mi brochita en sí, con mi esponja, perdón, de maquillaje. Vean, este es el bronce. Y se difuminó súper bien utilizando una esponjita pues regular de maquillaje. Igualmente lo estuve aplicando acá como para crear sombras y en el contorno. Y me lo estuve aplicando también en los párpados como para brindarle profundidad a mi rostro. Están súper bonitos. Y este último, que es el contorno deep. Este vendría siendo como el más profundo y más intenso de los tres. Aquí lo estuve aplicando como muy ligerito, pero en los swatches anteriores ustedes lo pudieron ver pues en todo su esplendor. Este vendría siendo como ya un subtono un poquito más frío. Vean. Y de igual manera, si ustedes los quieren utilizar como para su kit en sí de maquillaje profesional, pueden optar por comprar estas dos opciones, el más claro y el más profundo, e ir jugando con las tonalidades, que la verdad me va súper bien a mí. Entonces, se los quiero recomendar mucho, me gustó, deja como ese aspecto más afilado pues en el rostro. Y lo que me encanta, que no tenemos que ser como expertas en maquillaje o tener herramientas específicas para poderlo aplicar, simplemente utilicemos nuestros deditos. Utilicemos una esponjita de maquillaje o una brochita angular para difuminar este producto y
pues muy, muy bonito. Cuéntenme cuál de todos es su favorito. El siguiente lanzamiento de maquillaje corresponde a estos delineadores preciosos y yo ya los estuve utilizando y quiero decirles que qué bonitos delineadores. Vienen así en esta presentación de plumoncito. Son también de la línea VIP de L'Eclair. Vienen 4 tonalidades y pues por aquí les voy a presentar la primera. Ahorita pues están como súper de moda los delineados gráficos, ¿verdad? Y siento yo que con esto es como que si estuvieras dibujando con un lápiz en tus ojos directamente. Y la pigmentación está bien bonita. Siento yo que ya para estas fechas bien nos podemos hacer como, no sé, copitos de nieve, algún detallito pues en nuestro delineado, y la verdad está bien bonito. Recuerden que la piel de aquí de la mano pues no va a ser la misma que al aplicarlo ya en los ojitos, y voy a hacer un pequeño delineado para que ustedes lo puedan ver en acción. Este es el tono negro, queda bien, bien profundo. Este es el plumón negro. Viene otro también precioso que me encanta, que es este, que es el violeta. Tal vez aquí en pantalla no se alcanza a distinguir, pero tiene destellitos y me encanta que la punta sea así como súper, súper afilada. Este lo hice más grueso para que ustedes puedan apreciar el tono violeta profundo. Es una belleza, queda bien bonito. Este me encantó y siento yo que lo voy a estar utilizando mucho, mucho. El siguiente es el plumón azul. Vean. Y es un azul marino súper precioso. Me encanta. Me encanta. También podemos hacer como un doble delineado encima del azul o del violeta, pues unos pequeños destellos del blanco. Y pues vamos a probar de una vez hacernos como una colita acá, una colita de gato. En lo personal, a mí me gusta hacerme solo la colita y no hacerme como el delineado completo, pero eso ya es un gusto personal. Y vean, apoyo aquí mi dedito para tener un poquito más de precisión. Y simplemente me voy con trazos cortitos. Ese también vendría siendo como un tip de no hacer la línea de un solo trazo, sino por ir por pedacitos. Y acá me regreso. Vean, ahí me queda como un tipo de triangulito. Y ya relleno el triangulito, ya me quedó la colita del delineado. Y simplemente bien pegadito a las pestañitas hago esa especie de delineado gatunito, ¿verdad? Gatuno, gatunito. Me voy con el otro lado, que es el que más me cuesta, pero igual apoyo aquí mi dedito para tener un poquito más de precisión. Lo mismo, tracitos, tracitos. Y regreso de una vez. Relleno este triangulito. Y pegadito a las pestañas voy detallando. Y eso sería todo, chicas. Vean. En cuestión de un 2x3, ya tenemos un delineado ahí súper bonito. Y si ya queremos darle algún tipo de efecto diferente, pues podemos venir y hacer ciertos trazos con cualquiera de las otras tonalidades. Me encantan, tiene muy bonita duración, no se chorrean en sí y la verdad el acabado también está muy bonito en acabado mate. Y más que todo la practicidad de llevar este producto a todos lados y que te salve pues tu día con este pequeño detallito ahí en los ojos hace la diferencia. Me encantaron y se los súper recomiendo. Vamos ahora con nuestra pequeña rutina de cuidado facial y me encanta, como les digo siempre, L'Eclair a la vanguardia nos trae este ingrediente tan popular que la verdad está súper interesante. Nos trae pues jaboncito de limpieza y crema hidratante con extracto de sandía. Qué divertida colección, está súper increíble.
y la delicia de estos productos. Están supremamente suavecitos, sientes que este jaboncito te limpia a profundidad, hace una espumita deliciosa, tiene un aroma así también bien escandaloso, bien delicioso a sandía. Y pues los ingredientes naturales de esta de este jueguito pues nos van a ayudar en sí a brindarnos antioxidantes y un efecto lifting en el rostro. Igual la cremita, una delicia. Siento que no queda para nada grasosa. Ustedes van a estar viendo el clip donde les muestro la aplicación o cómo queda la piel después de aplicar esta cremita. Es una delicia, es súper delicada, bien ligerita, huele bien rico a sandía y pues que también nos va a ayudar a tonificar la piel y a iluminarla gracias a sus antioxidantes y el ingrediente principal de sandía. Yo se la recomiendo un montón, siento que la tienen que probar, está por todos lados este ingrediente y qué bueno que ahora lo podamos tener acá en L'Eclair. Por aquí les voy a mostrar esta cremotota de la línea Hydra Clair. Esta contiene 1000 gramos. Es una crema corporal que viene a complementar toda esta línea ya en el catálogo, que es de flores delicadas. Ahora con esta crema de litro, pues para todo el cuerpo. Y por ahí estuve teniendo yo unos pequeños problemas técnicos con el dosificador. Pero pues ahorita lo voy a componer. Aquí se me cayó un poquito, pero puedo decirles que es un aroma como súper clásico a florecitas bien deliciosas. Y toda esta línea de cremas tiene la peculiaridad de no quedar pesada en el cuerpo, de no dejarte esa como sensación grasosa o una película encima de la piel así grasosita. Siento que se absorbe muy rico. Tiene un aroma así a rositas y como a talquito, muy muy delicioso. Por acá nos vamos ahora también con los con las fragancias para esta campaña. Y por ahí les estuve compartiendo un reel navideño en mi Instagram. Y esta fragancia en sí por su envase y todo quedó como muy bonita con la decoración navideña que les puse en ese reel. Y vean esta coquetería de fragancia. Está súper bonita, es la Too Sexy de L'Eclair. Esta contiene 100 ml y viene como con estas maripositas en el frasquito, en la tapita. Muy bonitas, muy muy bonitas. Aquí se le alcanza a ver el nombre de la fragancia en letritas rojas. Y en el catálogo nos indica que el aroma de esta es floral frutal. La voy a atomizar de este lado. En este momento no tengo pues ninguna fragancia aplicada para poderla como disfrutar al 100%. Y sí, sale bien divertida, sale bien jugosita y no es tan tan floral. Siento que va más por las frutas. Y es bien suavecita. Es como una fragancia clásica pero divertida, rica, es juvenil. Y yo no sé por qué, pero desde el momento que la atomicé en mi pH, yo le siento allá a lo lejos como un aroma como a vaselinita de bebé, como que si estuviera oliendo a un bebé. Huele súper rico. No te invaden en sí las flores, no le siento notas de flores blancas, no es una fragancia seria. La siento muy romántica, muy del día a día, perfecta para estos fríos. Siento yo que va muy bien con la temporada. Tiene ese toque serio, pero muy refrescante, muy elegante y divertida al mismo tiempo. Está muy, muy rica. La siguiente es la Aventurero. Esta es la fragancia para caballeros y la verdad también está muy refrescante. Esta es, sí, es aromática maderosa. Entonces esta la vamos a atomizar aquí en la cajita y de igual manera yo ya la he sentido y sí, está muy muy rica, súper fresca, verde. Huele como a hierbitas así verdes, pero muy amentoladas. Esta está súper refrescante para el día a día, para después de ir al gym, no sé, para reaplicártela todo el día. Es que esto huele súper delicioso
y refrescante y la verdad me encanta. Cuéntenme si a ustedes también les encantó la presentación de esta fragancia. Y ya para terminar, productitos para el hogar, y no podía quedar fuera el set de canela. Esta fragancia tan emblemática pues para esta temporada navideña, y ya viene el set para que toda nuestra casa esté al 100%. Este vendría siendo el cloro en gel, uno de mis productos favoritos para la casa. Y este otro de por acá es el limpiador de baños, también un producto muy muy bueno para limpieza profunda de las tazas de baño, y la verdad a mí me ha gustado mucho y por eso se los recomiendo. Y el otro producto que también se los recomiendo con los ojos cerrados, todos los jaboncitos de manos de Leclerc, súper deliciosos, bien espumositos, sientes que te limpian y te dejan ese aroma delicioso en la piel. Esta es la presentación de 500 gramos con dosificador y viene con el aroma delicioso a canela. A mí me encanta. Delicioso. Huele como a un chicle en sí de canela. Huele súper, súper rico. Entonces, chicas, esto ha sido todo por el video de hoy. Espero de todo corazón que les hayan encantado tanto como a mí estos nuevos productos de Leclerc París Guatemala. Recuerden hacer su pedido lo antes posible a través de su consejera Leclerc favorita. Yo sé que tienen a más de alguna pues cerca de ustedes para que no se puedan perder de estos preciosísimos productos. Yo desde aquí me despido con un beso enorme para todas ustedes, y no sin antes agradecerle profundamente a Leclerc París Guatemala por la exclusividad de poder presentar acá en el canal sus productos de lanzamiento. Espero de todo corazón que la pasen bien y será próximamente en el siguiente video aquí en mi canal. No se olviden que las quiero mucho, mucho, mucho. Gracias a todas por su apoyo y será próximamente en el siguiente video acá en mi canal. Hasta luego, chicas. ¡Adiós!